Hola, muy buenas. Le doy la bienvenida nuevamente aquí al canal. Bien, hacía tiempo que no recibía un Stornlock y hoy recibí un Stornlock. Severo. No me ha fundido la cuenta, que es lo más importante. No me lo ha fundido. Pero el Stornlock ha sido severo. Y ha sido justamente en esta vela de aquí. En el cual esta velita de aquí ha subido. Aquí, ponlo de aquí, el máximo anterior, sigue un 22%. Y mi estado estaba por aquí aproximadamente. Y te digo la otra vez para abajo. Esta es la operación de aquí abajo. La roja esta. Vamos a hacer clic aquí y vamos a ver que el bombo me lo dio por aquí. Mientras toda esta entrada, no tuve salida, no tuve por aquí salida. Puse más. No tuve la salida. Aquí puse más todavía. Aquí, esta de aquí, saqué la mitad de la posición. Yo estaba en 300, 400 dólares en volumen. Me puse en 200. Está, aquí el precio estaba, aquí estaba perdiendo unos 10 dólares, estaba perdiendo, estaba en relación a mi precio de promedio aproximadamente un 3%. Digo, mira, me quito la mitad del volumen porque esto no va a llegar. Y efectivamente no me llegó. Aquí, justamente esta mecha de aquí. El Bitcoin cayó severamente. Me cogió más. Este mechazo que se ve aquí ha sido las fue de ayer, cuando el Bitcoin cayó. El próximo promedio estaba por aquí, en nada. No, este es aquí, aquí. En fin. Una putada, ¿verdad? Una putada. Esto de aquí, subió casi un 80%. Mi Stornlock está aquí. Aquí está perdiendo casi 60 dólares. Aquí subió un 14% más. Un 14% más. No sé si me fuera liquidar la cuenta, pero poner doble. Una putada. Da coraje, mucho coraje. Empezó aquí el día 12 y estamos a 19. Bueno, no hay que darle más vuelta, la cuestión no es fundir la cuenta por completo. La bajada del Bitcoin fue aquí. Fue aquí. Fue ayer. El Bitcoin. Bitcoin cayendo, ¿sabes? Bitcoin cayendo, 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 cayendo. Está 25.943. En cambio, esto es un este para arriba. Por lo contrario, ¿eh? Esto es un gráfico de 4 horas. El RSI está sobre comprado. Y bueno, aquí. A ver si me descarga. Muchas veces tarda en cargarse. Vamos a actualizar. Muchas veces tarda en cargarse de 4 horas.
Qué gráfico lo pone. En 3 minutos, 4, a veces me descarga. Ahí está. Y ahora voy a seguir, bueno, en 4 horas. No estaba aquí, estaba aquí. Estaba aquí en cuenta. Pero un gráfico de un día está sobrevendido, sobrecomprado. Esto es un día. Que fíjate lo que ha subido. Desde aquí. Desde el 9 de agosto. Ha subido un 117%. Esto tiene que corregir. Oye, pues esta moneda tiene que corregir. Y por eso estoy otro objeto, pues, liviano. Recuerda que esto no cuenta desde este, ¿vale? Me lleva un montonazo de horas hasta aquí pendiente de un grafiquito y todas esas cosas. Esto lleva un rato hablando. Estoy aquí aprendiendo. Estoy mal, ¿no? Soy novato del trading. Eso tiene que corregir. Por lo menos está la mitad. Hasta aquí. Por lo menos ahí. Bueno, amigos, yo creo que hasta aquí llega este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, que me den la de Global Business Online y marketing. Y hasta el próximo video.